muchas ganas de empezar a trabajar. Tengo todo el apoyo de don Vladimir. La verdad es que mi idea es poder ser una gobernadora en terreno y poder reunirme con todos los alcaldes y poder trabajar mancomunadamente con todos y para poder sacar adelante nuestra provincia. Doble y triplemente feliz. Hoy día nosotros tenemos mucho que celebrar. Estamos asumiendo como gobierno con nuestro presidente Sebastián Piñera, con nuestra amiga gobernadora Teresa Brown, junto a nuestro alcalde Vladimir Fica, para trabajar pensando en el progreso, el desarrollo de nuestra provincia, de nuestra región, poniendo a disposición de nuestra gobernadora para hacer un trabajo mancomunado, pensando siempre en el bienestar de la gente. Bueno, contentos, felices, estamos felices, estuvimos ahí, pero creo que ella nos representa muy fielmente y lo que el presidente Piñera quiere para nuestra provincia, a mí por lo menos me representa, pero demasiado bien la nueva gobernadora. Estamos contentos, no solamente yo, sino que los alcaldes van a salir muy favorecidos con este nombramiento. Les deseo lo mejor, va a contar con todo nuestro apoyo incondicionalmente, vamos a estar al lado de ella apoyándole todo que sea necesario. Ya recién le acabamos de presentar a los alcaldes de Nacimiento, de Quilleco. Bueno, después vendrán los otros alcaldes, los que tenemos su mano, su trabajo, y desearle lo mejor en su trabajo, en su nuevo desafío. Hay mucha pega que hacer en Biobío y ella creo que será una buena líder para nuestro provincial Biobío. Presidente, nos ha instruido en temas bastante prioritarios para la sociedad. Los temas, insistimos en los temas de la necesidad de trabajar unidos y en equipo y otorgar atención preferencial, por cierto, a los sectores que se sienten más desvalidos. Ustedes han podido observar que su excelencia, el presidente Piñera, se va a dirigir a un hogar de Sename. Eso significa claramente una señal de preocupación, precisamente por materias que desde luego inciden en no solo en el desarrollo, sino que en el futuro de Chile.